Muy buenos días. Feliz día a todas las maestras y maestros. Y un gran reconocimiento a la gran labor que han estado haciendo durante todo este periodo y las dificultades que han tenido para enseñar a distancia y aún así toda la entrega que han tenido con nuestros niños y niñas de la Ciudad de México y también a nivel superior. Así que muchas felicidades hoy, 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra. Y pues qué mejor anuncio el 15 de mayo que la vacunación para maestros y maestras la próxima semana, a todo el personal educativo. Entonces está con nosotros Luis Humberto Fernández, nuevamente, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, nuestra compañera Cristina Cruz, también, que tenemos una gran coordinación, ella es delegada estatal de programas para el desarrollo en la ciudad y coordinadora de los servidores de la nación en la Ciudad de México, el doctor Víctor Hugo Borja, que siempre me ponen aquí que sigue trabajando en el Seguro Social, pero no, trabaja en el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Oliva, nuestra secretaria de Salud, y Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la DIP. Entonces, le paso el micrófono primero al doctor Borja. Les vamos a platicar de la vacunación la próxima semana para personal educativo y personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas. Muy buenos días. Felicidades a los maestros y maestras. La próxima semana vamos a continuar con el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Va a ser una semana intensa de vacunación. Vamos a tener 17 sitios activos de vacunación. La siguiente, por favor. El avance que tenemos en la Ciudad de México es grande. Solo recordar que continuamos aplicando las segundas dosis a los 1.6 millones de adultos mayores. Llevamos el 79%. Nos faltan en 3 alcaldías nada más completar esas segundas dosis. Estamos en los tiempos recomendados para completar esas segundas dosis. Hasta ahora hemos aplicado un poco más de 1 millón de esas segundas dosis. De los adultos de 50 a 59 años de edad, tenemos 1.26 millones en la Ciudad de México. Hemos aplicado a 283.088 las primeras dosis, esto es el 23%, y con la fase 12 que vamos a continuar, llegaremos al 55% de vacunación, alcanzaremos la meta de 700.116 adultos de 50 a 59 años vacunados. Vacunaremos entonces con primera dosis a 397.633 adultos de 50 a 59 años en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. Y vacunaremos a 356.342 personas que laboran como personal educativo en centros de trabajo en la Ciudad de México. Se estima entonces aplicar entre 18 y 23 de mayo 753.975 vacunas en la Ciudad de México, es decir, 125.662 vacunas diarias en promedio. La siguiente, por favor. De los adultos de 50 a 59 años, que no son ancianos, según los memes que hemos visto, de 50 a 59, y además Clark ya corrigió la imagen de los adultos de 50 a 59 años, hemos vacunado en 5 alcaldías. Al día de hoy continuamos vacunando en Cuauhtémoc, pero ya vacunamos en Gustavo Amadero, en Magdalena Contreras, en Coajimalpa y Milpa Alta. Y la siguiente semana vacunaremos en Iztapalapa, en Iztacalco, en Xochimilco y en Miguel Hidalgo. La siguiente. Perdón, Itláhuac. Entonces, Cristina dará los detalles de esta aplicación en Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, Itláhuac. Muchas gracias, muy buen sábado. Una gran felicitación y reconocimiento a las maestras y maestros de nuestro país por esta gran labor que hacen. Pues ya
Como nos comentaron, tendremos una semana muy, muy intensa. Estamos en la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México y estamos vacunando en esta fase 12 en primera dosis adultos de 50 a 59 años de edad de las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac del miércoles 19 de mayo al domingo 23. Es muy importante, nuestra población objetivo son 397.633 personas, en Iztapalapa 232.277, Iztacalco 61.598, Xochimilco 54.968 y en Tláhuac 48.772. Quienes van a ser vacunados con el biológico Sputnik V, como ya recordamos, pues este es un biológico que está en ultracongelación. Después, posteriormente de recibir su vacuna, recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis entre 21 y 90 días posterior a la aplicación de su primera dosis. Muy bien, continuamos, por favor. Pues ya comentamos, comenzaremos el día miércoles en las cuatro demarcaciones con la letra A, B y C el 19 de mayo, D, E, F y G, el jueves 20 de mayo, H, I, J, K, L, M, viernes 21 de mayo, N, Ñ, O, P, Q, R, sábado 22 de mayo, S, T, V, W, X, Y y Z, así como rezagados el domingo 23 de mayo. Es importante, pues cada adulto va a recibir un mensaje, quienes hayan sido registrados en la página con la unidad vacunadora donde acudir, el día, horario y cita. Es muy, muy importante que nos ayuden teniendo en consideración y respetando estas citas para poderlos atender pues, con mayor agilidad. Si no tienen aún el registro, pueden encontrar su cita en vacunacion.cdmx.gob.mx o en la Locatel 55 56 58 11 11. Y recordamos que es muy importante sus datos para que posteriormente reciban la cita para la segunda dosis. Muy bien, continuamos por favor. Iztapalapa vacunaremos en 6 sedes con una capacidad máxima de 7.776, bueno, no máxima, porque podemos vacunar más, 54 células por sede. Una de ellas será la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, como ya conocemos, entrada por la caseta número 3, la sede de Servicios de Transportes Eléctricos, Telecomunicaciones de México, Telecom, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el Deportivo Santa Cruz Meyecualco, también es importante recordar por la entrada de la calle 71 y avenida 6, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 del Politécnico Vocacional 7, para que allí personas de 50 a 59 años, residentes de la Alcaldía de Iztapalapa, puedan acudir a su cita. Continuamos, por favor. Para las sedes, en Iztacalco tendremos una sede ya conocida por todos los habitantes de Iztacalco, Palacio de los Deportes. Allí tendremos un total de 70 células vacunadoras. En Xochimilco, también muy conocida y que utilizamos habitualmente, que es el Deportivo Xochimilco, con 55 células vacunadoras. Y en Tláhuac, esta es una nueva sede, que es la Universidad Marista, con 49 células vacunadoras. Continuamos. ¿Cómo nos preparamos? Pues es importante recordar, esto lo comenta Clark, ¿quieres que lo comente? No sé si lo de embarazadas va ahí. Sí, bueno, pues ya saben, hay que registrarnos en mivacuna.salud.gob.mx o en Locatel 55 56 58 11 11. En caso de no estar registrados, pueden asistir el día que les corresponda de acuerdo a la primera letra de su apellido. Hay que identificar la sede, día, hora, en vacunacion.cdmx.gob.mx y preparar los documentos personales, la identificación oficial, y es muy importante acreditar
la residencia en la alcaldía correspondiente. Al llegar, servidores de la Nación y de la ciudad pedirán los documentos y verificarán la elegibilidad de los posibles vacunados. ¿Qué se necesita? Cumplir con los requisitos, saber o tener la CURP, pueden llevar la impresa o de su identificación también la podemos tomar. Acreditar la edad, que estén en el rango de edad, en este caso de 50 a 59 años de edad. Es importante aclarar que personas que cumplan 50 años en este año 2021 también serán recibidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Acreditar la residencia de la alcaldía, en este caso de las 4 demarcaciones que vamos a estar atendiendo. Si cuentan con su cartilla nacional de vacunación, es muy importante también que la lleven para registrar la vacuna en esa cartilla. Importante, ahora ya están imprimiendo su formato prellenado, lo cual también agiliza muchísimo la atención. Pueden registrarse en mivacuna.salud.gob.mx y poner allí sus datos personales, CUP y folio de registro, lo cual se imprime y podrán llevarlo. Pueden también adicionar teléfono, correo electrónico, dirección de residencia e historial de padecimientos, o lo podemos completar en la sede vacunadora. Hay que mostrarlo a la llegada para poder darles la atención y que sea mucho más rápido. Adelante, por favor. Bueno, es importante recordar, si son adultos mayores de 60 años y por algún motivo no pudieron tener la atención de la primera dosis, pues hay que registrarse en Locatel para que se pueda programar la vacuna. Se hace un pequeño cuestionario con la edad, la alcaldía de residencia, se pide la CURP, número telefónico móvil y otro más de respaldo, y si ya se recibió la primera dosis de la vacuna. Tan pronto se cuente con lugar y fecha, recibirán una cita para acudir a recibir la vacuna en primera o en segunda dosis. Bueno, muy bien, ahora estamos atendiendo un nuevo sector de población, que son mujeres embarazadas. Si tienen más de 18 años y a partir de la semana número 9 de embarazo, pueden también registrarse para recibir la vacuna. Hay que registrarse en mivacuna.salud.gob.mx para recibir esta vacuna. Esperar que sea el turno de vacunación para adultos de 50 a 59 años de edad en la alcaldía de residencia, esto es muy importante, y asistir a la unidad de vacunación que mejor le convenga en la alcaldía donde tiene su residencia. Hay que llevar comprobante de domicilio o identificación que muestre la alcaldía de residencia. Es muy importante, ya se pasaron 4 demarcaciones donde se atendió a personas de 50 a 59 años, todavía no estaba el sector de mujeres embarazadas, así que las vamos a atender. Si eres residente de Gustavo Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta o Cuajimalpa, asiste a la unidad vacunadora de adultos de 50 a 59 años, que mejor convenga en cualquiera de las siguientes alcaldías: Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. Ya mencionamos cuáles serán las sedes. Es muy importante recordar que es a partir de la semana 9 de embarazo y que sean mayores de 18 años. Ahora sí, ya. Continuamos con el doctor. Bueno, buenos días a todas y todos, con su permiso, jefa. Primero que nada, muchísimas felicidades a todas las maestras y maestros de la Ciudad de México. Queremos decirle que la ciudad y la comunidad educativa les reconoce este trabajo extraordinario. El Día de las Maestras y los Maestros siempre se festeja, pero festejarlo en un momento de tal adversidad y de tan grande dignidad y esfuerzo por parte de la comunidad educativa es motivo de
festejar y reconocer doble. A diferencia de otras grandes ciudades en el mundo, la Ciudad de México nunca detuvo sus aprendizajes. Y eso es posible por el gran tesón, por el compromiso y por el amor a la educación de las maestras y maestros. Muchas felicidades a todas las maestras y maestros de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, y con particular cariño a los normalistas y a quienes están estudiando el apostolado de la educación actualmente en nuestras normales. Muchas felicidades. Pero para entrar en materia, queremos compartir que ya arrancaremos la vacunación de docentes y de la comunidad educativa. Y bueno, esto arrancará el martes 18 con una población objetivo de 350.342 personas, que se realizará con una vacuna CanSino, que como saben tiene toda la evidencia científica de ser una vacuna segura y de ser una vacuna eficiente. Toda la bibliografía, todos los estudios nos muestran una gran eficacia y una gran seguridad. Y lo digo esto para que nuestras maestras y maestros, trabajadores administrativos y los que formamos la comunidad educativa tengan la certeza de que están teniendo una gran vacuna y que les va a funcionar con seguridad y con gran eficacia. Posterior a la vacunación, esto es muy importante, el efecto de la vacuna no es inmediato, requiere 14 días para contar con la máxima protección. En todo caso, debemos seguir manteniendo los cuidados para evitar infortunados rebrotes o infecciones. Entonces, nos debemos de seguir cuidando, en especial los 14 días siguientes a la vacunación. Si quieres, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis Humberto. Hola, muy buenas a todos. Un placer estar aquí y también extender una felicitación a los maestros en este día. Al igual que en las etapas previas de vacunación para 60 y más y 50-59, el esquema de vacunación para personal educativo en la Ciudad de México va a seguir las reglas del calendario de vacunación de acuerdo a la primera letra del primer apellido. En este sentido, vamos a empezar el día martes con la letra A a la C y de esa manera, como ven en el calendario, pasando miércoles, jueves, viernes hasta el sábado, que atenderemos de S a la Z. En este caso, lo que les pedimos es que cada persona registrada en el padrón de personal educativo, que ya se verificó, que ya se integró al padrón desde hace un par de semanas, va a tener asignada una unidad vacunadora, un día y una hora de cita de vacunación. Les pedimos que ingresen al sitio a vacunacion.cdmx.gob.mx y descargar e imprimir, en caso de ser posible, nos ayuda mucho, su cita de vacunación, que va a incluir su nombre, su sede de vacunación, su día y un código QR para la validación en la unidad vacunadora para el ingreso. Esto es importante que si pueden lo descarguen y aún mejor si pueden lo impriman. Al igual que en las etapas previas, es muy importante para nosotros que nos ayuden a respetar el horario de vacunación. Esto nos permite, como ya saben, dar una atención mucho más ágil, que haya una espera más cómoda y que todas las personas puedan entrar y salir de manera muy ágil sin mayor tiempo de espera. Les recordamos que si pierden su cita, apóyenos atendiéndola el último día, es decir, el sábado 22 de mayo. En caso de ser personal educativo y no estar incluido en el padrón, pónganse en contacto con su centro de trabajo. Siguiente. ¿Cómo será el proceso para recibir la vacuna? En este caso es indispensable y queremos ser muy enfáticos, haber sido parte de las listas integradas durante un mes completo entre la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México para integrar los padrones de todas las personas que trabajan en cualquier rol dentro de los centros de trabajo educativos. Hay que ingresar a la página de vacunación, imprimir su CURP y asistir el día de nuestra cita. Ese día, los servidores de la Nación y los de la ciudad, a la hora que entremos, nos van a pedir ver nuestra cita, impresa de preferencia, y si no en el celular, así como una identificación oficial que incluya nombre y fotografía para cotejar que la cita corresponde a la persona que esté ingresando. También, si cuentan con su cartilla nacional de salud, les pedimos que la lleven. Y recuerden, esto sí también queremos enfatizar, todos los padrones son integrados y son responsabilidad directa de cada centro de trabajo educativo y ha sido su responsabilidad entregarlo a las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México para la integración de este padrón. Siguiente. Así se ve el comprobante de vacunación para que lo lleven. Esta es la cosa que, esta es la cita que tienen que imprimir ustedes, que tiene sus nombres, su CURP, la clave del centro de trabajo, la sede de vacunación, la fecha, hora y día. Es importante que respetemos este horario y también es importante que respetemos la sede en particular. En este caso, las sedes están asignadas a la sede del centro de trabajo
a la alcaldía donde está ubicado el lugar donde labora el personal educativo y les pedimos que respeten ese lugar. Siguiente. También en la misma página de vacunación van a poder bajar junto con el QR de cita el expediente de vacunación prellenado con su nombre, CURP, y les pedimos, al igual que en el caso de adultos de 50 a 59, que si tienen la oportunidad lo impriman y llenen los datos personales restantes, como el teléfono, correo electrónico, dirección de residencia, historial de padecimientos. Si esto lo llevan a la unidad vacunadora y lo entregan, nos hace mucho más ágil el proceso para reducir los tiempos de atención y registro manual. Entonces, estos dos documentos los pueden descargar ya a partir de hace cerca de media hora en vacunacion.cdmx.gob.mx y les pedimos que, en caso de ser posible, nos ayuden llevando estos documentos. También, en caso de que por alguna razón hayan llegado y no traigan su cita, no se preocupen, hay una mesa especial de atención en la cual se checará que estén en el padrón y, en caso de sí hacerlo, pues ingresarán a la unidad vacunadora. Siguiente. Para el personal educativo estamos trabajando en 8 sedes distribuidas alrededor de la ciudad, empezando, cada una de estas sedes atiende una serie de alcaldías y su centro de trabajo. Las sedes son el Instituto Nacional de Medicina Genómica en Tlalpan, el Instituto Tecnológico Autónomo de México Campus Santa Teresa en Magdalena Contreras, la Escuela Primaria Benito Juárez en la Colonia Roma Sur en la Alcaldía Cuauhtémoc, la Biblioteca Vasconcelos, ahí en Buenavista en Cuauhtémoc también, el Pepsi Center en Benito Juárez, el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, Censis Marina, en Coyoacán, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Alcaldía Gustavo Madero, y la Unidad Habitacional Militar El Belgel, en la Alcaldía Iztapalapa. Recuerden, las citas de vacunación para personal educativo se asignan de acuerdo a la alcaldía donde se encuentra el centro de trabajo. Y les pedimos, por favor, que respeten en medida de lo posible esa asignación, ya que nos permite hacer la contabilidad y darles un mejor servicio a todos. Siguiente. También, en este caso, hay personal educativo de entre 50 y 59 años de edad que puede elegir en este momento entre vacunarse como personal educativo a partir del 18 de mayo, es decir, este martes, o vacunarse como persona de 50 a 59 años de edad en la localidad, o en el caso de la Ciudad de México, en su alcaldía de residencia. En caso de querer vacunarse como personal educativo, hagan el proceso que les he comentado, y en caso de vacunarse como persona de 50 a 59 años de edad, pues regístrense en su vacuna y esperen a que les corresponde a su alcaldía. En algunos casos, en un buen número de ellos, de hecho les va a tocar esta próxima semana, entonces recuerden, cada persona podrá decidir la opción que prefiera y la que mejor le convenga. Siguiente. También, desde hace ya un poco menos de una semana, tenemos disponible para ustedes este número, el 55-7100-4938, para la atención al personal educativo en términos no solo del proceso de vacunación, si así lo requieren, pero también sobre la integración de los padrones o cualquier duda que tengan. También pueden enviar un correo electrónico, de acuerdo al nivel educativo en el que estén, a estos correos aquí disponibles. Siguiente. Y pues bueno, esa sería la presentación de personal educativo. Le pasaría la palabra a la jefa de gobierno. Muchas gracias. Pues este es el informe. De todas maneras, a ver si nos dan la información de acuerdo a la alcaldía a la que pertenece su centro de trabajo, en qué centro de vacunación les corresponde al personal educativo. Entonces, son cerca de 350,000 personas que están vinculadas con la educación en la Ciudad de México, que van a recibir su vacuna en 8 sedes distintas de acuerdo al lugar del centro de trabajo. Y recibirán su SMS con su cita, y la vacunación de personal educativo es del martes al sábado. En el caso de las y ellos recibirán la vacuna CanSino. En el caso de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, recibirán la vacuna Sputnik 5, y en este caso la vacunación será del miércoles al domingo de la próxima semana, y son 6 sedes en Iztapalapa y una sede en Tláhuac, una sede en Xochimilco y una sede en Iztacalco. Estaremos vacunando pues a más de 700,000 personas la próxima semana en la Ciudad de México. Así que este es el anuncio que queríamos darles. Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Carlos Navarro, del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Me gustaría preguntarles, ¿cuánto personal va a ocupar, tanto de nivel local como federal, esta fase de vacunación? Es la semana más, digamos,
de mayor vacunación que se ha dado en la Ciudad de México, ¿cuánto personal van a estar ocupando para apoyar en las distintas, que son 17 sedes, si no me equivoco? ¿Cuánto personal se va a estar ocupando? Pues son 18 sedes de vacunación y participan normalmente entre células vacunadoras, servidores de la nación y compañeros y compañeras que trabajan en el gobierno de la ciudad. Las células de vacunación son del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Sedena y de la Secretaría de Salud. Estaremos hablando como alrededor de 15,000 personas que estarán involucradas en este proceso de vacunación. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle si nos podría detallar el doctor Víctor Hugo Borja sobre las características de la vacuna CanSino. Es la primera vez que se aplica en la Ciudad de México. ¿Cómo es su tratamiento y de cuáles son las características de este biológico? Si podemos poner la lámina referente a la vacuna, por favor. La vacuna CanSino es una vacuna de vector viral de adenovirus humano 5. Este es un adenovirus al que normalmente circula. Y esta fue desarrollada por CanSino y la vacuna se llama Covidesia. Tiene esta facultad de incrementar los anticuerpos de una manera constante durante los primeros 14 días y una dosis es suficiente para llegar a proteger por arriba del 90% para las hospitalizaciones y el 100% para las defunciones. Como en el caso de las otras vacunas, no es el 100% para las infecciones, pero sí para el desarrollo de la vacuna de manera grave. El desarrollador es CanSino Biologics, es chino, y se ha aprobado en más de 10 países, incluidos México, como lo mencionábamos aquí. Esta vacuna tiene la facultad y es de fácil manejo porque se mantiene de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, es una vacuna que el virus se inyecta en un adenovirus. Este es el adenovirus, el que viene en la vacuna y tiene la capacidad de replicar los anticuerpos para la gama de SARS-CoV-2 que se encuentran circulando en el mundo. Muchas gracias. Y me gustaría preguntarle a Eduardo Clark, ¿por qué en tan solo 3 días pasó de cerca de 300,000 a 360,000 el número de personas que se van a vacunar? ¿Fue cuando verificaron los padrones o por qué hubo este incremento tan amplio? Claro, mira, desde que iniciamos el proceso de validación del padrón de vacunación, que fue el 1 de mayo, pues recibimos de manera recurrente adecuaciones de los padrones de parte de las instituciones educativas. Como no es sorpresa, muchos de ellos esperaron casi al último momento de nuestra fecha de corte para entregarnos todas sus adecuaciones, para hacer un padrón mucho más robusto, y la mayoría de ellos se entregaron, no la mayoría, un buen número de ellos se entregaron el mismo jueves. Tal vez el sector más grande pues es lo que tiene que ver con educación básica, que es claramente donde hay más trabajadores, más alumnos, más personal docente, y eso lo recibimos todo el jueves, entonces por eso este brinco. Pero fue un tema más bien de que, como les dimos a las escuelas y centros de trabajo educativo un periodo que cortaba el día jueves, muchos de ellos lo enviaron prácticamente a la última hora para asegurar incluir al máximo número de personas que trabajaban en cada plantel. ¿Ya se cerró el padrón o todavía hay oportunidad de algunos? Ya está cerrado desde lo último que recibimos, le dijimos a todas las instituciones, fue el jueves a las 9 de la noche. Estaremos recibiendo algunas incidencias, pero en realidad el padrón está cerrado por ahora. Las citas se hicieron con corte a ese día a las 9 de la noche y así salieron las citas que están disponibles el día de hoy. Y por último me gustaría preguntarles, sé que el objetivo es vacunar al 100% de todos estos integrantes del personal educativo. Sin embargo, en sus cálculos, ¿qué porcentaje estiman ustedes? Digo, a nivel nacional calculaban que era poco más del 70% de las personas que se estaban vacunando. En este caso, en el personal educativo, ¿qué porcentaje estiman ustedes que podrían estar alcanzando? Esa pregunta, si quieres, ahorita dejo que alguien la conteste, pero hay una precisión que es importante. De estas 750,000 personas que estimamos vacunar en la ciudad, por ejemplo, en personal educativo, los 356,000 estamos hablando de que cerca de 90,000 de ellos están en el grupo de edad de 50 a 59. Es decir, no vamos a llegar a esa meta exacta porque un porcentaje de ellos están en ambos padrones.
Las personas tendrán toda la capacidad para decidir cuál de los dos mecanismos prefieren, pero por esa razón no vamos a llegar, es posible que no lleguemos al 100% de padrón educativo simplemente por esa razón, porque muchos de ellos se van a elegir vacunar de acuerdo a su grupo de edad. Ok. ¿Hay una forma que puedan ustedes medir si fueron para algún lado u otro o ya es más complejo? Es correcto. A través de las coberturas de vacunación que recibimos de parte del Gobierno de México cuando se vacunan las personas, podemos ver si una persona si un mismo CURP se vacunó en cuál de los dos grupos y hacer un reporte al final de la jornada de vacunación de personal educativo y de 50 a 59, pues de cuál fue la cobertura total de personas y que están incluidas en ambos grupos. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Siguiente pregunta, Iván Sosa de Reforma. Iván, estás en mute, creo, no te escuchamos. Iván. Iván, un micro, por favor. ¿El personal educativo también podrá vacunarse como rezagado en caso de no ir a su cita original? Si están en el grupo de edad, se pueden registrar. Es decir, si son adultos de 60 y más años como personal educativo, se pueden registrar como rezagados en sus alcaldías donde ya transcurrió el proceso. Y de igual manera, si fue una persona, tal vez es de las alcaldías de la semana pasada, GAM, por ejemplo, puede también registrarse como rezago de 50 a 59. Ellos eligen cómo vacunarse, como 50 a 59 como personal educativo, y si eligen como 50 a 59, lo pueden hacer como cualquier persona, tanto en el momento como anotarse una cita de rezago en Locatel, si así lo deciden. Pero si son menores, ¿podrían eventualmente registrarse como rezagados? Les va a tocar por edad eventualmente, o sea, cada uno de... Si son menores, en este momento solo pueden elegir vacunarse como personal educativo a partir del 18, y si no, pueden esperar cuando le toque por edad, pero tendrán que esperar a cuando se anuncien esas etapas. Ya, al coordinador de la Autoridad Educativa Federal quisiera preguntarle, ¿de qué servirá que este personal educativo en Ciudad de México quede vacunado? Vaya, ¿tiene que ver con el reinicio de clases hasta agosto próximo? ¿Cuál es la utilidad de que ya estén vacunados, por favor? Lo importante es que la vacunación obedece a una estrategia nacional y en este sentido pues, la Ciudad de México está integrada a esta estrategia nacional. Como se ha señalado en varios documentos, la apertura de clases está subordinada a las condiciones epidemiológicas y de salud. Entonces, pues es lo más conveniente tenerlo, pues las condiciones nos dirán cuándo es pertinente abrirlo, no se pueden adelantar vísperas en cuanto a una fecha sobre esto, pero lo importante es tener a la comunidad educativa lista para que en el momento que se den las condiciones epidemiológicas podamos reabrir las actividades educativas en las escuelas. ¿Las clases están sujetas al semáforo verde? Ayer se publicó una guía por parte de la Subsecretaría de Educación Básica, está señalado así, pero sin embargo tendríamos que estar atentos a lo que señale la Secretaría de Salud y las autoridades correspondientes si hay alguna posibilidad de abrir antes. Creo que todos queremos regresar a clases lo antes posible, pero todos también queremos hacerlo con seguridad y con la certeza, y la vacunación pues es la herramienta más poderosa para regresar a clases. Ya. Jefa del Gobierno, anunció a la CONAGUA ayer que mañana domingo inicia una nueva reducción en el abasto de agua para la ciudad. ¿Cómo abordará la ciudad esta disminución, por favor? Sí, habían anunciado una disminución mayor, finalmente se reunió de nuevo el Comité de Presas y es una disminución menor para la próxima semana, esperando la temporada de lluvias, particularmente para Michoacán y Estado de México. Recuerden que no porque ya inició, pues, por decirlo así, la temporada de lluvias en la ciudad, que ya hayamos tenido varias lluvias, esto significa que sea en toda la zona centro. Particularmente el Cutzamala se nutre de las presas que están desde Michoacán hasta el Estado de México, hasta Valle de Bravo.
Entonces, en esta zona aún no ha llovido y por eso es este mínimo recorte. Tiene una ventaja que es que la zona de Lerma, donde sí ha llovido, la zona agrícola de Lerma, ha disminuido ya el consumo de agua. Entonces, una parte se va a compensar con la cantidad de agua que llega de Lerma. Entonces, ya estaremos informando los detalles a través del sistema de aguas. Muchas gracias. Última pregunta, Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días a todos. Preguntarles primero, al concluir esta fase de vacunación, ¿qué porcentaje de la población en la ciudad ya estará vacunada? Son 1.6 más 1.3, 2.9 más 300.000. Como 3.2 millones de personas más o menos, que representará pues casi el 50% de los adultos de la ciudad. 45-50% de todos los adultos de 18 y más. El padrón del personal educativo, ¿cuántos ya están validados en el registro que lleva la ciudad? Pues si recuerdan, por eso anunciamos desde hace bastante tiempo que todos aquellos que trabajan en las escuelas pudieran checar si estaban en el registro y si no reportarlo a su institución educativa para que fueran validados. Entonces realmente pues fue prácticamente un mes de trabajo o un poco más y de información a la población. Hoy tenemos alrededor de 350 mil personas que han sido dadas de altas en ese padrón y ya se cerró. Duró pues un mes de informes y sí hubo mucha interacción a través del portal que se subió y con las instituciones educativas públicas y privadas. Entonces hoy se cierra el padrón, por eso es importante este esquema que se ha diseñado en donde puedan entrar a Vacunación Ciudad de México, puedan bajar su QR para que a la hora de llevarlo impreso, en la medida de lo posible o en su propio teléfono celular, sea muy fácil la lectura y puedan entrar a vacunarse. Si por alguna razón no lo hicieron, pues tendrán que esperar a la edad de vacunación que les corresponde. Gracias. Y preguntarle al doctor Borja, se había publicado que la vacuna Pfizer había autorizado también la aplicación de dosis para niños de 12 años hasta 18, me parece, aquí en el país y en particular para la ciudad, ¿se está contemplando también este sector? No, en este momento los lineamientos del Programa Nacional de Vacunación son de 18 y más años. Esa es la indicación nacional. Gracias. Y por último, nada más preguntarle, doctora, sobre esta baja en el caudal del Samala, ya hubo uno previo, ¿qué tanto impactó aquí en la ciudad? En el número de demanda, en el uso de pipas, recuerdo que incluso tuvo que acudir a Tlalpan personalmente a checar cómo estaba en su país. Sí impactó particularmente a, en realidad en todas las alcaldías que se suministran del Cutzamala, desde la alcaldía Benito Juárez, inclusive en una parte de Cuauhtémoc, hasta el oriente Iztapalapa, y en el sur las alcaldías de principalmente de Tlalpan y Xochimilco, aunque también un poco en Tláhuac. Entonces sí tuvo un impacto, el número de viajes de pipa se multiplicó casi por 3, después les damos el número durante estos meses. Ahora se ha recuperado un poco por varias razones. Una, empiezan a recuperarse los manantiales de la zona sur de Tlalpan, que suministran una parte de Magdalena Contreras y de los pueblos de Tlalpan, particularmente Ajusco y Magdalena Petlacalco, y San Nicolás Totolapan en el caso de Magdalena Contreras. Y también lo que decía, durante la época de secas, disminuye una parte de la aportación de Lerma, que son pozos que hay en Lerma, cerca de un metro cúbico, casi 1.5 metros cúbicos por segundo, se quedan para la zona de riego.
ya se recuperó una buena parte de esta agua para destinarla a uso doméstico, tanto del Estado de México como de la ciudad. Entonces, en esta época, esta ligera reducción que se va a hacer del Cutzamala se compensa un poco con el ERMA. Pero de todas maneras, pues el llamado sigue siendo el mismo a la población de cuidar el agua, dado que aún no inicia pues la temporada de lluvias en esta zona tan importante de Michoacán y el Estado de México. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias.